la Fundación de Desarrollo Humano y Social, la Tacunga Fundel. Esta inicia con la idea de fomentar el desarrollo a través de la capacitación, basándose en valores empresariales como la ética, el respeto, el compromiso, la proactividad, la comunicación y sin duda la responsabilidad. Desde el 13 de octubre del 2005, el Ministerio del Trabajo nos otorga la personería jurídica a través del Acuerdo Ministerial 272 y conformamos con miembros del directorio, con 5 miembros del directorio, la Fundación de Desarrollo Humano y Social, a quien le decidimos poner el nombre de nuestra ciudad, La Tacunga, para que en nuestra visión, que era ampliarnos hacia todo el país, siempre llevemos el nombre del lugar en donde nacimos. Para el año 2015, decidimos expandernos hacia la hermana provincia de Tungurahua, tomando como puerta de apertura el Cantón Píllaro, donde estuvimos trabajando durante 3 años y donde nos consolidamos, para que desde el año 2015, en el mes de octubre, precisamente, nos trasladamos hacia el Cantón de Ambato, en donde ahora radica nuestra primera sucursal. Hemos trabajado, por ejemplo, con la Gobernación de Tungurahua, hemos capacitado a la Universidad Técnica de Ambato, a la Base Aérea Cotopaxi, a la ESPE, al ITSA, al Consejo Provincial de Cotopaxi, al Cuerpo de Bomberos de la Tacunga, a el EPCO, Aglomerados Cotopaxi, la FAE, el Ministerio del Ambiente, la Escuela Técnica de las Fuerzas Armadas, el Hospital del IES San Francisco de Quito, el GAD Municipal de Archidona, en el Tena, al MIDUBI. Y uno de los que nos agrada muchísimo mencionar y siempre recordamos cuando creemos que los retos son fuertes, cumplimos un reto hace algunos años, capacitar a 500 personas mediante un convenio firmado con el GAD Municipal de La Tacunga, el cual lo cumplimos. Fue nuestro mayor reto y el cual salimos avante. Es más, nos hemos trasladado un poquito más allá y nos sentimos orgullosos de decir que hemos capacitado inclusive al Parque Nacional Galápagos en el tema de compras públicas. Permítanme terminar este momento que me han permitido ustedes estar citando una estrofa del escritor Mario Benedetti que nos impulsa a continuar. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Continuemos, vivamos y seamos mejores cada día. Gracias.